Bienvenidos a Ruta 179. Hoy les traemos al municipio con mayor renta per cápita de España, Pozuelo del Arcón. Dicen los pozueleros que hay muchos pozuelos. Está el Pozuelo de la Estación, está el Pozuelo Histórico, el Pozuelo Nuevo, el Pozuelo de las Urbanizaciones de Lujo, donde viven futbolistas, expresidentes y empresarios. Pero nosotros les vamos a mostrar el pozuelo que viven y sienten sus vecinos. ¿Sabían ustedes que este es uno de los municipios más verdes de Europa, que es territorio del Águila Imperial y que aquí se cultivaba la mejor lombarda de la región? Nos vamos de ruta. Muy bien por aquí, Esperanza. Sí, sí, vas perfectamente. Es que me he buscado una guía buena para esta ruta, porque claro, eres cronista oficial y además profesora de historia y sobre todo vecina de pura cepa, claro. ¿No? Sí, sí. Eso es lo que estarás tú también más orgullosa, claro. Sí, sí, por supuesto. Esta es la Cruz de la Atalaya. Ah, pues venga, vamos a parar a verlo porque esto me dices que es el monumento más antiguo. Más antiguo que se conserva en Pozuelo de Alarcón. Se construyó en memoria de don Antonio de la Torre, en 1731. Era caballero de la Orden de Santiago y es un punto estratégico o marcaba la separación de límites entre Aravaca, Húmera y Pozuelo, porque eran tres municipios independientes. Lo que no sé yo, Esperanza, si se mantiene alguna tradición. Con respecto a la cruz, sí, la tradición de venir andando, como os decía antes, de Pozuelo a Húmera el día de la fiesta, los vecinos venimos andando, paramos ahí, hacemos un descanso, como pues, se hacía antiguamente y la seguimos haciendo, seguimos manteniendo esta tradición. Y está rica, ¿eh? Sí, ten en cuenta que Pozuelo era famoso por la calidad de sus aguas, la pureza de sus aguas. Pozuelo era un lugar donde había muchos pozos. Se llamó en la Edad Media Pozuelo de Aravaca, porque pertenecíamos al sesmo de Aravaca. Pero en 1632, don Luis de Ocaña y Alarcón, que tiene una casa aquí, una finca, pide que se le venda el pueblo porque Felipe IV vende muchos pueblos realengos para recaudar dinero para las arcas reales. Ajá. Y se lo venden. Este es el monumento a las lavanderas, lógicamente, porque donde estamos es de lo poquito que queda, ¿no? Claro. Quisimos, la Asociación Cultural La Poza quiso homenajear a esas mujeres que tenían un oficio que era el de lavanderas. ¿Sí? Y además fue el primer oficio que las mujeres ponían ellas el precio a su trabajo. Fue el primer trabajo remunerado de la mujer en Pozuelo. ¿Y tú te acuerdas de pequeña de venir aquí con tu familia o no? Sí, sí. Yo bajaba con mi madre porque cuando yo era muy niña, porque no había agua en las casas y todo el mundo tenía que bajar a lavar. Y entonces la gente que económicamente podía, pues pagaba a los aguadores para que les llevaran el agua a sus casas. Esta zona era la ubicación de las fábricas de curtidos, porque para la industria del curtido se necesita mucha agua. Entonces por esta zona hay mucha agua subterránea. Las fábricas tenían sus propios pozos porque para lavar la piel, para hacer todo el proceso de la piel, se necesita mucha agua. Y ahí estaba ubicada también la primera fábrica de curtidos que hubo en Pozuelo. ¿Ves esa casa antigua? ¿Sí? Que pone la casica? ¿Sí? Bueno, pues es una de las casas que se ha conservado de antes de la Guerra Civil. Milagrosamente no quedó muy deteriorada y se conserva hasta el momento. Era el centro neurálgico, toda esta zona, la fuente, el lavadero, porque ahí iba, pues de una forma o de otra, todo el pueblo. Y de alguna forma también es el final de todas las huertas, que las hemos dejado sí. Allí, que se sigue llamando Camino de las Huertas. Eso, ¿no? Es, porque en memoria de esa cantidad de huertas que había en ese paseo. Lamentablemente la guerra destruyó mucho, mucho, porque Pozuelo, al estar 3 años en el cerco a Madrid,
pues prácticamente se destruyó. Pues esta era la antigua plaza antes de la Guerra Civil, era la plaza principal del pueblo. Ese edificio que vemos ahí era el ayuntamiento, pero quedó muy destruido después de la guerra y se trasladó. Este era el primer mercado municipal que hubo en Pozuelo. Eso. Se conoce popularmente como los cajones, porque verdaderamente eran unos espacios muy pequeños y aquí se hacen pues muchas manifestaciones culturales, entre ellas aquí se celebra el manteo del Pelele. La parroquia Asunción de Nuestra Señora. Sí. Es la más antigua de Pozuelo. Durante la guerra se destruyó también y luego cuando se reconstruye Pozuelo, se reconstruye también la iglesia y Regiones Devastadas reduce sus dimensiones hasta lo que hoy tenemos delante. Os voy a presentar a Juan Granizo, el presidente de la congregación. Muchísimas gracias. Ya me han hablado del programa 179. ¿Te gusta? Sí, le veo constantemente. La verdad que me apasiona ver los reportajes de los pueblos tan bonitos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Yo nací 8 días antes de acabar la guerra en Galapagar. Mi madre me parió casi en medio del campo. Por eso me cuesta tanto el campo, pues nací en el campo. Porque tú has sido agricultor de pequeñito, ¿no? Ya estabas. Sí, ya ahí. Te digo que a los 8 años murió mi padre en el año 47 y nos pilló ya las cosechas del campo y no había gente ni dinero para contratar y ya me tocó ir a segar todo ese verano. Cuando llevamos las lombardas a Madrid se cortaban un día o dos antes en tiempos de mucho frío, por las mañanas te chupaban los dedos con las heladas y luego se dejaban los carros cargados por la tarde, a la caída de la tarde, y a las 7 de la mañana cogías andando hasta Madrid, hasta el mercado de Legazpi, porque yo el trayecto de Pozuelo al mercado de Legazpi me lo he hecho muchas veces andando. Uh-huh. Y allí creo que las lombardas triunfaban, ¿no? Sí, las lombardas triunfaban. Las lombardas de Pozuelo estaban rifadas. Lo que sí veo esperanza es que tiene el bastón de mando. No sé si es porque sí. Es alcaldesa o... Sí, sí, porque fue nombrada en 1948. El ayuntamiento de entonces, la corporación municipal que había entonces, tomó la determinación de nombrarla alcaldesa perpetua de Pozuelo de Alarcón. O sea, que está la alcaldesa real de la ciudad y esta alcaldesa. Y la alcaldesa, nuestra patrona. Una preciosidad y el manto también, ¿no? Que entiendo que la verdad que el manto no es presumir, pero tengo que decir la verdad que es el traje de novia de mi nuera. ¿Este es el ayuntamiento? Bueno, este es el ayuntamiento que después de la Guerra Civil construye el organismo de Regiones Devastadas, que fue el que rehabilitó todo el pueblo. ¿Y este sí es el actual ayuntamiento? Este es el actual ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que fue un convento que se construyó en los años 40, lo construye la orden de los hermanos y hermanas cooperatrices de Cristo Rey. ¿Y algún bar así que me puedas llevar? Venga, vámonos sí, ya, que venga, me has dejado con tanta historia. Venga, os invito anda, a llévame, la... que es que me tiene, vamos, estamos... Os invito a un bar. Entre todo el grupo vamos a hacer un solo ladrillo, ¿vale? Antonio, buenos días. Buenos días. Estamos viendo que estáis haciendo un taller, pero no de plantas. No, cuidar la naturaleza no solo trabajar con plantas, estamos trabajando con tierra, haciendo ladrillos de tierra y que realmente lo que va a dejar es muy poca huella ecológica en el planeta. Ten en cuenta que la construcción es una de las actividades humanas que más CO2, más gases de efecto invernadero emite. Si podemos hacer ladrillos sin evitando esta cocción, consumiríamos menos CO2 en la construcción en las ciudades. Y de este ejemplo que estás hablando lo tenemos aquí muy cerquita, nos lo vas a enseñar, ¿verdad que sí? Hombre, por supuesto. Una vez que se ha secado los bloques de tierra comprimida, como lo han estado haciendo nuestros alumnos, y es la forma de construir este edificio, de manera que de la propia tierra de la excavación
en lugar de ser un residuo, obtuvimos un recurso, un material para construir el edificio. Porque además el edificio está semienterrado para protegerse del norte, es como si estuviera metido, cobijado en una cuevecita, y todas esas toneladas, eso sí, sé que son muchas, se utilizaron para hacer el muro de la fachada norte con una capacidad de inercia térmica enorme. Mira, están comprobando que las energías alternativas, las placas fotovoltaicas y demás, funcionan, son reales, y están ellos experimentando de una manera muy visual cómo bombea agua. De hecho, si ponemos una mano delante, dejará de bombear, bombeará menos, pero también están midiéndolo, o sea, que están haciendo cálculos para ver lo que supone para la vida diaria, electrodomésticos, eso. Antonio, ¿pero qué tenemos aquí? Este girasol produce la energía necesaria para un hogar medio. ¿Hogar medio de qué estamos hablando? De 3-4 miembros. Y bueno, pues se despliega por el día, se repliega por la noche y va siguiendo el sol de manera que recoge, lo recoge perfectamente. Esta es la primera acción que hicimos en el año 94 con un curso. Y desde aquí no hemos parado, pero no porque no hayamos parado de hacer cosas, sino porque no hemos parado de tener colectivos que han querido hacer aquí cosas. No es un centro en el que sea para ver, sino es para vivir. Y el que esté vivido por muchas personas es lo que nos enorgullece. He must have forgot to close his door as he cranked out those dismal chords and his four walls. ¡Wow! ¡Qué sitio más bonito! Es un jardín del agua. El agua está vinculado tanto a la vida, al origen de la vida, pero también a nuestra supervivencia, que es algo que nos evoca tantas cosas. Está demostrado que en el cerebro también se producen unos cambios, nos relaja. ¿Qué estáis haciendo por aquí? Pues limpiándole un poquito de hierbajos, porque claro, lo interesante de esto es que fluya la energía, fluya el agua. Te relaja porque al mismo tiempo te está creando emociones muy intensas, ¿no? Que parece una exageración, pero si tú te quedas aquí un ratito haciendo lo que yo estoy haciendo, te va de esto. ¡Hola, buenos días! Hola. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy intentando que estos olmos, que son unos bonsáis, se parezcan lo más posible a unos árboles normales que están en una dehesa. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos. Carlos, ¿tú eres de aquí de Pozuelo? Sí, vivo en Pozuelo. ¿Desde cuándo vienes aquí a trabajar estos árboles? Desde enero, empecé en enero. Me enteré de que existía esto, me he jubilado hace poco y entonces pues me he incorporado a esta actividad que la verdad es que es estupenda. Y la verdad es que es un sitio que yo desde luego desconocía y me parece divertidísimo. Pero bueno, ¿qué estáis haciendo, chicas? Buenos ¡qué bonito! Día, ¡buenos días! Estamos podando. ¡Podando! ¿Desde cuándo vienes a este centro a hacer estas cosas tan bonitas? Pues desde hace 10 años ya. Toda la semana los miércoles, cuando estoy buena, cuando estoy malita, ¿no? Bueno, se te ve estupenda ahora mismo. Esto te ayuda. Ahí no vengo más porque digo, me van a echar. Vale, bueno, pues os dejamos, ¿eh? Un saludo a Ruta 179, así, ¡hola, Ruta! ¡Hola, hola, Ruta! Milagros, ¿cuándo vinisteis vosotros aquí? ¿Cuándo llegasteis? Fue un momento, 4 años. Estaba todo a medio hacer. Había solamente unos pocos bloques, estaba la caseta. La caseta. Para hacerse lo que son los pisos y luego los locales. Y ahí es donde cogimos el local. ¿Y qué fue lo primero que pusisteis? Poníamos una especie de beach. Cafetería, regalos, libros y revistas que tenía yo. Fue una aventura que nos metimos y que gracias a Dios ha salido bien. Pero vamos, no tiene nada que ver. Esto que vamos paseando, fíjate qué bonito está, esto era de tierra. No había árboles, no había bancos, no había nada. Me parece mentira cómo me arriesgué a esto. Sino que los clientes, después de tantos años en el mismo sitio, son como de la familia, conocen sus vidas. Como de la familia son. Bueno, Santi, mira, este es mi hijo. César. ¿Qué tal? Una amiga. Encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantada. Que este es mi hijo, el que se ha quedado con la tienda y el que la lleva ahora. Cuando vino mi madre, que fue un poco de las pioneras, claro, empezaron a haber familias jóvenes, todas empeñadas con hipotecas hasta arriba, con niños. Sábados y domingos esto era un atasco de carritos. Este municipio tiene la renta per cápita más alta de España gracias a vuestros sueldos. Bueno, no. Aquí hay un poquito de todo, la verdad. En todo caso, gracias a gente de urbanizaciones
pues un poquito más adineradas. ¿Los de la finca? Claro, de la finca, de Somos Aguas y todo eso, sí. ¿Donde viven futbolistas ahí como...? Ahí vive famosos, políticos, mafiosos, vive de todo tipo de personas. Ahí vive todo tipo de gente, sí. Me hablaba tu madre que aquí hay un punto de encuentro para todo Pozuelo, ¿no? Que es... Caná. Caná, la parroquia. ¿Me acompañas tú, Blanca? Fenomenal. Venga, pues yo te acompaño. Vamos. Encantado de conoceros. Bueno, un placer. ¿Tú cuándo te viniste aquí, a la Unión Europea? Pues mira, hace 25 años. Nosotros cuando vinimos eran las afueras de Madrid, había cuatro urbanizaciones. Yo trabajaba en la Caixa, que me pude permitir pedir un crédito hipotecario de esos de empleado, muy bajito, muy bajito, y empezamos hasta aquí, en un piso pequeñito, en Vía de las Dos Castillas, y poquito a poco, pero vamos, es que esto ha subido una barbaridad, ya no tiene nada que ver. Una barbaridad, ¿no? Lo mínimo aquí son 600.000 euros, 800.000 para un piso... Sí, sí, no tiene nada que ver. ¿Y esta es vuestra parroquia? Y esta es nuestra parroquia. Nació en el año 91, siendo un barracón, nada, cuatro paredes, y fue creciendo poco a poco y en el 97 se empezó a construir. Don Jesús. ¿Qué tal? ¿Te muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igualmente. Pues te voy a enseñar la iglesia, que es a lo que todo el mundo viene a Pozuelo cuando ve esto que le llaman la catedral, que no es catedral, evidentemente, es una parroquia grande, pero les encanta ver porque es como una arquitectura muy original, que intenta imitar el mudéjar antiguo español, pero con un expresionismo moderno, con unas técnicas antiguas de construcción. Pasa y lo verás, porque vamos. Yo creo que esta puerta que dicen que es mágica porque se abre sola. Entonces, bueno, está pensada para gente con dificultades. Con discapacidades primero. Sí, con discapacidades, pues está todo previsto para que puedan entrar. Despacho parroquial con cristalera, claro, con vistas a la iglesia. Claro, está súper curioso. Nosotros estamos, mientras que estamos ahí en el despacho, pues... vemos entrar y salir a la gente, también es un modo de que les podamos atender. Al otro lado lo que es también una guardería, ¿no? Para que los niños, ahora no hay niños, ¿no? Pero las mamás con los niños más ruidosos, lo que hacen es que oyen allí la misa y ya pueden chillar, berrear, que a nosotros no nos afecta para nada, ¿no? Es un modo también como no desconcentrarnos, hacer un bloqueo, ¿no? Hombre, siempre hay niños, siempre lloran, es inevitable. Lo bonito de las iglesias es que haya ruido de niños. ¿Cuánta gente se reúne aquí en misa de uno el domingo? No tenemos modo de contabilizar más que con las formas que compramos a las monjas de clausura que nos las hacen. Aquí en misa de una y media, pues pueden venir unas 2.000 personas a la misa. A una misa. ¿1.000 personas? A una misa, sí. Total, a lo mejor el fin de semana pueden venir 6.000, 7.000 personas. Pero también vienen pues a encontrarse, hay talleres de manualidades, hay grupos de jóvenes, hay talleres de música, de arte, bueno, hay incluso pues... todo lo que pensamos, informática, que puede la iglesia hacer un servicio desde la fe, pues lo intentamos hacer, ¿no? Buenas tardes. Hola a chicos, todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? No decís ni saludáis ni nada, ¿eh? Bueno, bien, muy bien. A ver, entonces mira, te presento a Reyes. Pues dejamos que siga trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vosotros, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Reyes. Aquí tenemos dos talleres. Uno de costura, que lo llamamos costura creativa, porque no es la costura traída. El otro día me fui de compras. ¿Te fuiste de compras? Eso está muy bien. Es un taller en el que vienen muchos chicos, no solamente de los que son de nuestra fundación, sino de muchísimas entidades que hay aquí alrededor. Y que vienen a hacer talleres con nosotros, que son normalmente adultos. Y luego tenemos otro taller de informática, que como tenemos poco espacio, pues hacemos de sala multiusos. ¿Y las alfombras las vendéis? No. ¿No? No. ¿Tampoco? ¿Las regaláis? No. Para la familia. Son para vuestra casa y vuestras familias. Sí. Estos chicos, por ejemplo, que viven en residencias, pues salen de allí y hacen talleres, aparte de aprender cosas, pues crean un vínculo de amistad con el resto de los chicos. Enhorabuena por la labor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Chicos, me alegro de haberos conocido. Decirle adiós. Sigáis trabajando bien. Chao. Hasta luego. Perdóname el retraso. Clara, buenos días. Buenos días, Raúl. Oye, menos mal que me traes tú la bici. Son bicicletas eléctricas, cargadas también con energía fotovoltaica, energía solar. Te voy a llevar al Parque Forestal Adolfo Suárez, que está en Húmeda. Húmeda, que también pertenece a Pozuelo, y te va a llevar en metro ligero. Baja balante. Y me la crucé.
sea, que hay que dejar aquí las bicicletas y todo, que viene todo preparado. Hay mucha gente que no lo sabe, pero es... Está muy bien porque además con el metro ligero puedes hacer un montón de rutas verdes de la Comunidad de Madrid combinando el transporte público con el uso de la bicicleta. Y por ejemplo, si alguien se quiere apuntar, ¿qué hay que llamar al ayuntamiento antes? ¿Escribir un correo? Escribirnos un correo. Todo esto te lo conoces, pero debe haber cambiado bastante, ¿no? Sí, Pozuelo ha cambiado muchísimo. Yo llevo aquí 20 años, es una zona muy agradable para vivir y sobre todo con niños. Pozuelo tiene 10 veces más zonas verdes, está recomendado para una ciudad saludable. Sí, está rodeado por un anillo verde, la casa de campo, el municipio recorrido por parques prácticamente y luego el parque forestal Adolfo Suárez que vamos a ver ahora. Hola, buenos días chicos. Te presento a José Miguel, hola, José Miguel, mi compañero del Aula de Educación Ambiental. Y estos cuatro chicos son alumnos en prácticas de la Universidad Rey Juan Carlos, que están estudiando la carrera de Ciencias Ambientales. Nos van a acompañar hoy en la ruta porque ellos son expertos ya también. Hemos llegado a Húmeda. Sí, esta es la iglesia del patrón de Húmeda, San Gregorio. Lo de Húmeda es de húmedo, húmeda, como aquí hay tanto que relacionado con el agua. Claro, húmeda viene de húmeda. Igual que somos aguas, viene de San Juan de Sumas, aguas. Toda esta zona era muy conocida porque tenía aguas medicinales. Seguimos, venga. Estamos entrando ya en el Parque Forestal. El Parque Forestal Adolfo Suárez, un terreno reforestado con unos 95.000 arbustos y 25.000 árboles. Una zona para conectar con la naturaleza. Este es el muro que separa el Parque Forestal con la Casa de Campo. Bueno, pues estamos en el observatorio de aves, construido un poco para ver las aves de las dos lagunas artificiales que tenemos en el parque. Lo que está haciendo Marta, José Miguel, es un poco lo mismo que hacéis luego dentro de las actividades, ¿no? Que es... Efectivamente, lo que es sorprendente en este sitio es que realmente después de 25 años, poco más de 25 años desde que se cerró el parque y se realizó la reforestación de esta zona, pues ha sido recolonizado por un montón de fauna. Basta compararse un momento a escuchar. Exactamente, no solamente los cantos de las aves, que son muy melodiosos, sino también lo que estáis escuchando de fondo son los coros de las ranas, que están ahora mismo en primavera, que es espectacular. Este es el Hotel de Insectos. ¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Y esto cómo es? ¿Como si fueran habitaciones? Ah, tenemos la habitación de la avispa alfarera con unos agujeritos para que ella ponga ahí su larva. Tenemos espacios para las mariquitas, para las tijeretas, un espacio con soga que hemos puesto ahí para escarabajos, para todo tipo de inquilinos. Marta, ¿tú estás estudiando? Sí, estoy estudiando Ciencias Ambientales. ¿Por qué es necesario hacer esto? Pues su principal función es para aumentar la biodiversidad de los insectos y realmente es importante para nosotros. Nos ayudan a que polinicen las plantas y nosotros podamos respirar y ellos también. ¿Y es verdad que este es uno de los más grandes? Sí, vamos a intentar que sea el más grande del mundo. Y como hotel de lujo, claro, tiene piscina. Una charca para favorecer también la presencia de insectos acuáticos. Por ejemplo, muy importantes son las libélulas. Esto tiene que ver con una actividad que realizamos aquí que se llama fototrampeo. Hemos detectado que por aquí hay tejón, hay meloncillo, hay zorros. Tan sencillo como una cámara fotográfica convencional, lo único que tiene un autodisparador a distancia. Habría que cebarla, por eso tenemos la correspondiente lata. En este caso de sardinillas en aceite, un reclamo muy oloroso para que cualquier animal salvaje pues inmediatamente va a acudir a las cercanías de esta cámara. Si queréis nos hacemos una foto, ¿no? Ahora lo hace tu hijo, pero tú lo has estado haciendo durante ¿cuántos años? Pues yo lo he estado haciendo desde el año 50-52 y ahora he cedido la ESA a la quinta generación de la familia vendiendo prensa en Pozuelo. ¿Tu tatarabuelo? Mi tatarabuelo, en 1890. Hubo temporadas que bajaba a Madrid por la prensa andando. Y luego ya cuando empezó a venir el tren, en 1900...
5.906 por ahí me parece, ya entonces empezaron las cosas a venir. Antoñito, ¿empezaste con qué edad? A los 10 años empecé yo a bajar a ayudar a mi padre. Con 11 años ya empecé yo a repartir por las colonias con la bicicleta. Antoñito, a todo esto, claro. Estás en un lugar donde vive mucha gente conocida. Bueno, Antoñito, gracias a don Antonio Fraguas, alias Forges. Soy Antoñito el quiosquero, el más famoso lotero del oeste de Madrid. Que sí. Y no solo Antonio Fraguas Forges, sino por aquí, ¿cuánta gente ha pasado en tantos años? ¿Cuánto conocido? A comparte la prensa. Famoso, mucha gente. Yo he llevado el periódico al Duque de Cádiz, de artistas de cine, de Alanea Deodato, y yo la conocía desde niña. Y a José el Rodero, vivía ahí también eso, y a Manolo Zarzo. He tenido hasta 5 chavales repartiendo con motos por todas las colonias. ¿Y tú has nacido concretamente dónde? Yo he nacido justo en la esquina de la calle de mi abuelo con la calle de mi tía. O sea, que eres de los oriundos de aquí de toda la vida. Y generación, y generación, y generación. Y ya te digo, y aquí toda la vida. Oye, y yo estamos cerca de lo que se le llaman los hotelitos, o se llamaban en su día. Sí, ahora ya prácticamente hay poco, que la gente venía aquí a pasarse sus 3 meses de verano. Ay, amigo. Cuando aquí se lo llamaba veraneantes. Casi todos son de gente que tenía negocios en Madrid. ¿Dónde está tu casa? Mi casa es esta de aquí de la derecha, que yo me la he encontrado de mi padre, y mi padre se la ha encontrado de mi abuelo. Es mi oasis. Tu oasis, pues vamos al oasis. Y aquí tienes a doña Concha, que es la dueña de la casa, y para mí, de casi siempre, doña Humus. ¿Cómo conociste al Antoñito? Pues yo le conocí porque ella trabajaba aquí en una granja que había que se llamaba Prigola, muy famosa, y empecé a tontear, y hasta ahora, pues mira, 56 años. Eso sí. 50 años de quiosquero, no se cuentan en 2 días. ¿Qué tío más guapo? ¿Y qué tío más guapa? ¿Estos quiénes son? ¿Cómo? Eso soy yo cuando era joven. Esta chica tan guapa en el kiosco. Esa es la señora María cuando empezamos a trabajar, antes de tener el kiosco, que trabajábamos en una mesita. Tendría ahí, pues, 27, 30. Años. No me voy a dar yo el mérito solo, ella también trabajó lo suyo y mucho. Ah, bueno, y la famosa viñeta, ¿es esta de aquí? Sí, esta es una que nos pone como un pequeño chiste y que dice que Antoñito el kiosquero. Que dónde sacan el dinero para irse a Sudamérica. Esto me parece que fue, yo creo que fueron lecturas. Yo con él tenía mucha amistad. Yo me llamo Concha porque él empezó a llamarme Concha. Y yo siempre he sido Conchi, Conchita. Igual te he visto alguna vez en alguna viñeta y yo no te había conocido, claro, Antoñito. Claro, o sea, que eras claro. Un personaje real. No, claro. Era un personaje del pueblo. Del pueblo. Qué bonito. Del pueblo. Mi huerta es anarquista, que yo hago lo que me da la gana, no tengo que dar explicaciones a nadie ni nada. ¿Qué tienes plantado? Yo me suelo comer algunas alcachofitas, algunas habas, algunas patatitas. Estás en una calle tremendamente lujosa y cotizada de Pozuelo. Antes era todo esto, eran viñas de mi abuelo. ¿Alguna vez alguien ha venido a pillar alguna inmobiliaria, alguna constructora? Sí, vino, pasó un señor y estábamos sentados ahí. Y dice, ¿ustedes no venden esto? Digo, mi marido no vende. Eso ha sido de mi abuelo, ha sido de mi padre, es mío y será de mi hijo. A hacer muy bien, a disfrutar aquí en pleno centro de Pozuelo. Esto es un equipo profesional de rugby. Bueno, es profesional en cuanto a la actitud, no en cuanto a que cobren, no pagan. Pero son muy buenas nuestras chicas. Son muy buenas, son de la élite del rugby español. El rugby en Pozuelo, el olímpico, empezó en el año aproximadamente 1977. Siempre estuvimos peleando porque pensamos que para ser club teníamos que tener todas las secciones, pues queríamos tener chicos, chicas. Al final, después de mucho esfuerzo, la sección femenina del olímpico de Pozuelo empezó a jugar en el 2004. Y además puede jugar todo el mundo, es decir, no importa los kilos que tengas, es más. Si tienes un determinado peso, puedes ir en una determinada línea. Sí, puede ser delantero, porque se necesita gente fuerte, se necesita gente ágil, se necesita gente veloz. Entonces, todas las características físicas encajan en el deporte.
Endereza, no corres de lado, endereza antes de pasar. Sabina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acabas de llegar de Japón. Sí, ayer por la noche. Pues hemos estado jugando las World Series de Rugby 7, que es otra modalidad de Rugby, son de solo 7. En el que jugamos 7 en el mismo campo. En el mismo campo, sí. Lo cual quiere decir que es súper exigente, ¿no? Sí, por eso se juega solo 14 minutos en vez de 80, porque la exigencia física y técnica es muy alta. A lo largo de un año te está recorriendo todo el mundo, jugando contra equipos de todo el mundo, conociendo a... Bueno, viajas un montón. Sí. ¿Cuántos sitios has viajado en el último año? Hemos estado en Sydney, hemos estado en Las Vegas. Me contaban que las pioneras del rugby las miraban así como con cara de estas chicas que hacen en un deporte tan exigente y tan de contacto. ¿Ahora ya eso ha pasado? Se sigue viendo un poco extraño por la gente que no conoce el rugby. La imagen que se tiene fuera es de un deporte en el que se dan golpes y que la gente es muy bruta y un poco más. Pero bueno, luego cuando lo conoces te das cuenta de que es mucho más y que la carga técnica y física es mayor que los golpes que nos damos. O sea que puedes hablar de deporte igual que de logaritmos neperianos, ¿no? Más o menos. lo que estamos utilizando es una máquina para simular el trabajo de la melé. ¿Qué pesa? La máquina pesa poco, tiene los patines, pero también pesa porque le metemos jugadoras encima. Cuando Bilbo introduce el balón en el pasillo, las ocho jugadoras han de empujar al mismo tiempo, porque si no empujan al mismo tiempo, no hay sincronismo. ¿Ves? Tienen que empujarse al mismo tiempo, si no, no hay un empuje eficaz. Ahí, vale. Bueno, chicas, muchas gracias por habernos enseñado el club, ¿eh? Gracias, chao. Fernando, fenómeno, te pego la toalla, joder, qué ostras. ¿Qué pasa, que no piensas sudar o qué? Oye, Íñigo. Dime, campeón. Yo creo que me va a faltar. ¿Tú antes eras un cocinero con sobrepeso? Sí, era un cocinero... Oye, chingarrón del norte, casi 25 kilos más que ahora. ¿Cuándo te dio por esto? Con 37 años. Tengo 46, o sea, que no hace tanto. ¿Compartiste tu afición por ponerte fino con más gente del entorno? Nació dentro de un grupo de amigos. Somos cocineros, somos la profesión, pero somos amigos. El propio ejemplo para que la gente también vea que una persona, aunque esté muy metida dentro de un entorno de gastronomía, que está todo el día picoteando, comiendo y que es muy difícil cuidarse, se puede uno adelgazar y estar bien. ¿Urrechu por qué? El pueblo donde yo nací se llama Urrechu, Villarreal de Urrechua. Esto es lo que se define, lo que se llama la finca. Bueno, pues donde viven tantos famosos, futbolistas, empresarios. ¿Vives aquí, Urrechu? No, yo vivo un poquito más lejos, pero no, yo... Eso es para los grandes empresarios. Yo soy cocinero y malo. ¿Podré un día encontrar aquí a Cristiano Ronaldo? Ahora mismo podría encontrármelo aquí, ¿sí? ¿A Cristiano o a Marcelo? Sí, vienen muchos y del Atlético de Madrid. Gente muy, muy, muy importante del panorama social, económico, político, de toda España. O sea, ¿qué tal, Marcelo? ¿Bien? Tío majo. Tío majo. ¿Un poco más pelo que tú? Sí, ¿eh? Marcelo tiene más pelo. Vamos a recuperar las fuerzas, ¿eh? Aquí, a nuestra casa. En el año 2000, entonces me monté Urrechu, pero claro, aquí es donde, a raíz de la televisión, de Canal Cocina, las cosas que iba haciendo, fui conociendo toda esta zona. ¿Cómo te lo encontraste esto? Pues la verdad es que por ubicación, por la gente que viene aquí, todo de maravilla. Sin embargo, pues hubo que hacer muchísima obra. ¡Qué ambientazo! ¡Tú, cara sonrientes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Al calor del jamón, que la gente se arremolina al lado del jamón. ¡Calor del jamón! ¡Calor del jamón! Este, aparte de jamón, lo que les da es conversación y aspirinas. ¿Sabéis cómo le llamo yo? El jamonista. Este es un artista del jamón. Huele. Y aquí tenemos también a un montón de ya lo que se definen los parroquianos de Urrechu, que yo al principio decía amigos, pero mira. Y a Gonzalo Miró. Que te veo, Gonzalo, que estás aquí arremolinadito al jamón, ¿no? No, este es mi sitio. Te voy a contar un secreto. Yo no sé por qué viene este hombre tan alegre, remangado de camisa y tal, porque en el fondo te voy a decir cómo viene él a trabajar. Por favor. ¡Me remango! ¡Venga! Ah, no tienes, ¿eh? Así es como suele venir. No te creas que viene vestido de cocina. Juanito,
aquí toda la gente que se rodea alrededor de tus viandas. Venga. ¿Cuántos chascarrillos te sueltan aquí? Mucho, me cuentan muchas cosas. Y las cosas de la gente conocida, por ejemplo Gonzalo, quedan calladitas porque es como una tumba, ¿no, Gonzalo? Vale, vale. ¿A Cristiano alguna vez le has partido a un jamoncito que había calado? ¿Cristiano Ronaldo, sí? Sí, ¿qué sí me dices? Se lo hemos llevado a casa y arriba. Sí, aquí viene, se come dos platitos de jamón. Hombre, esto es mucho más sano esto que una barrita energética. No te va a parar, ¿no? Claro. Mira, no. Claro. Te digo, y no se lo cuentes a nadie para que no lo sepa. Se come dos platitos de jamón, un chuletón y 16 kilos de zumo de naranja. ¿Pero qué me dices? Y luego se va a su gimnasio particular a las 6 de la mañana. Dale que te pego, Cristiano Ronaldo. 2.000 flexiones. Oye, te dejo. Te muchas dejo, gracias por todo. Te dejo trabajar. Gonzalo, un abrazo. Bueno, la voz de la radio. Ahí va. ¿Qué? ¿Te gusta? A ver, hay que pensar, Fernando, que si Urrechu es bonito, ¿cómo no sea la cocina si esto lo ha montado un cocinero? Aquí, ¿cuándo se come, amigo mío? Tú, ¿tienes cuerpo de chicarrón del norte? Pues ahora te voy a llevar, ¿sabes dónde? Sí. Al cielo. El cielo que me das es el sol, donde arde este amor imborrable, de acero inolvidable. Bienvenido al cielo, ¿qué te parece? Me cachis la más salada. Estas son las vistas más bonitas hacia la capital. Pues si te parece que te lo han dibujado para ti. Este es el segundo negocio. Hombre, claro. ¿Cuál es la anécdota más cachonda que te ha pasado? Estoy a por un tío. Te lo voy a contar, me cachis la más salada. ¿Sabes por qué? Porque eres un cachondo mental y estás todo el rato riendo. Te cachis la más. La hostelería tiene sorpresas. Una de las primeras veces que estaba viniendo Cristiano Ronaldo Urrechu, Cristiano con lo explosivo que es, con lo buen deportista que es, en un sprint me deja tirado a la altura del barro. Pero luego a larga distancia yo tengo mucho aguante, ¿eh? No sé yo. Y de repente me viene el metro y me dice, a ver si le ganas al que viene con Cristiano hoy. Y de repente miro por la ventana y tengo que empezar a mirar así para arriba y veo una persona súper alta, ¡Usain Bolt! Pues yo creo que muy pocas veces se puede llegar a ver dentro de la fachada principal de Urrechu tantísima prensa como había ese día. Entonces se lo comentó Usain Bolt, se empezaron a reír los dos. Entonces le dije, si quieren les puedo sacar por la puerta que daba directamente al parking, que tienes que cruzar la cocina, tal, no sé qué. ¡Por la cocina! Mira, si le ves, Cristiano partiéndose de risa, pero Usain Bolt como un niño, o sea, era todo sonrisa, o sea, se lo pasó. Viva. Cruzaron delante de la prensa, les hicieron adiós, y toda la prensa, ¿qué ha pasado aquí? Eso sí, no sé si Usain Bolt probó los callos que estoy viendo aquí. ¿Qué te parece? Urrechu. ¿Qué te parece? Mira. ¡Muy bien! ¡Nom, nom, 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 nom! Eres más maco que las pesetas. ¿Te ha gustado? ¿Eh? Contigo, que corre